Hola, buenas noches. Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. We're going to, start now because it is supposed that everybody should be on class. Let's see, who do we have here? Vamos a ver a quién tenemos por acá. This is the class number 6, clase número 6. And it means that we have 14 classes left. Quiere decir que tenemos 14 clases, pues, por terminar. Maybe we can say that we have the quarter, okay? Maybe the quarter of advance. Tenemos como que hemos avanzado el 25%, 25% of the classes. So, it is really positive. Let's see, who do we have here? Carmen, good evening, Carmen. How are you tonight? Hi. Debes de activar. Hello, Carla. Nice to hear you. Gusto en escucharte. Carmen, probamos el audio. Hello. Hello. How are you tonight? ¿Cómo estás? Hello. Hola, ¿sí me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Oh, ok, perfect. Ok, how are you? ¿Cómo estás? Perfect. Perfect, well. I like to hear that. Thank you. And what about Annie? Good evening, Annie. How are you tonight? Hi, good evening. Fine. Mm-hmm. Good. Mm-hmm. Good. Okay. It's Wednesday. 2 more days. Dos días más. Do you work on Saturday? ¿Trabajas el sábado, Annie? No. Not work on Saturday. Not That's work. Really good. So it means 2 more days, okay? That's really amazing, right? Because working on Saturday or Sunday, it's really difficult. It's difícil. Okay? It's not easy. Thank you, Annie. Okay, let's see who else do we have here. Maybe, well, Carla, are you driving? Vas manejando, ¿verdad? No, I am home. All right, good. How are you tonight? How are you? Fine, okay. I like to hear that. Carla, what time do you usually finish your work? ¿A qué horas normalmente terminas? Normalmente como a las 5:30, 6. Pero a veces me surgen inconvenientes que me toca viajar, como le comenté la vez pasada. Yes, sometimes it depends on the nature of your work. Depende de la naturaleza de tu trabajo, okay? So that's it, right? Mm-hmm. Okay, good. Thank you, Carla. Thank you for being here. Very punctual. And we have also, what about Marlene? Good evening, Marlene. Hi. Hi. Good evening. How are you tonight? Mm-hmm. Different problem. Yes, I know. Sometimes we have different problems, and those problems affect our concentration. Esos problemas afectan nuestra concentración and a lot of things. Okay. Espero que puedas, que prontos a resolver las situaciones, Marlene. Ánimo, ánimo. Okay. Thank you. You're welcome. What about Candy? Do we have a Candy here? Hello, teacher. Hello. How are you tonight? I am very good. Very good. Okay. Tired? ¿Cansadita? Teacher, algo. Solo comentarle que ayer al final ya no me pude conectar cuando pasó lista. Ajá. Ya, o sea, me quedó cargando la aplicación y ya no me regresó. Al final bien entré extraño. Cuando estaba con Jessica y Enrique, y me decía que el anfitrión me había sacado. No sé por qué, o sea, no regresé al momento de devolver todo. Ajá, extraño, porque no saqué a nadie, y estuvimos, pero a veces da error la plataforma, pero no te preocupes que sí te puse asistencia, ¿ok? Sé que estabas por ahí. Entonces yo entiendo, a veces cuando ustedes no pueden estar, cuando yo pasé lista, yo me fijo, ¿verdad? Si han estado pendientes, si han estado participando y todo eso, entonces igual. Okay, porque las participaciones y todo eso, pues igual las anoto. A todos les pregunto, ¿verdad? Entonces la mayoría que está pendiente y todo me contesta y con mayor razón, pues, le pongo asistencia. Ok, Candy, so, relax. Okay, thank you. Thank you for telling me. Gracias por comentarme también. What about Sandy? Sandy, hi. Good evening. Good evening. ¿Nuevo look? No, el mismo. No, hoy fui a trabajar, entonces. Ah, no. Generalmente trabajo desde casa. Pensé que ibas a decir cerrando ciclos o algo así, but no. No, lo no. mismo. Everything, lo mismo dice. Okay. Thank you. How are you doing? Everything okay? Perfect. Excellent. Great. Great. Okay. Sandy, do you work on Saturday? No. No. Wow. That's really good. No. Thank you. Okay. That's perfect. Similar to Annie. Okay. Nice. And we have also here Alexander. I don't know if you're moving. Si te estás desplazando, Alexander. Hi. No, yo soy. You're at home. Okay, very nice. Thank you. How are you tonight? So. Okay, I hope you get better. Espero que mejores en todos los aspectos. What about Enrique? Are you there? Hi, teacher. Hi. How are you? Well, I'm really good. What about you? Everything okay? Yeah. Fine. Yeah. Okay, nice. Thank you for answering, Enrique. And the last one, well, Flor is moving. Flor va de camino, okay? So let's present the class number 6. So in this case, this topic is very important. Simple present, affirmative, and negative. Este tema es bastante importante y es clave, ¿ok? Así que vamos a ver las oraciones afirmativas y negativas. Teacher, pero nosotros ya vimos ese tema, el verbo to be, affirmative, negative. Ok, yeah, we studied affirmative, negative with verb be. Con el verbo to be ya los estudiamos, pero falta el presente simple. ¿Cuál es el presente simple? Por ejemplo, si ustedes dicen, yo estoy feliz, estoy en el parque, yo soy abogado, soy contador, soy secretaria. Estamos utilizando el verbo to be, pero si yo digo yo trabajo de 8 a 5, yo estudio de 8 a 10, yo duermo, entonces ya no es el presente con el verbo to be, no es el presente de ser o estar, sino que son verbos de acción. A mí no me gusta la pacaya. Yo odio bailar, en caso que no les guste. Cosas así son verbos, ¿verdad? Ya bien específicos y es lo más importante. But first, let's see here. What is the first thing you think? Fíjense bien, what is the first thing you think when you wake up? ¿Cuál es la primera cosa que piensan cuando se despiertan? Wake up es despertarse. Open your eyes, ¿ok? Les doy un par de segundos para que piensen, sean sinceros. Si es un objeto, si es algo que tiene que ver una actividad, si es una persona, no problem. ¿Ok? Les doy un par de segundos para que piensen. Ok, seamos sinceros o mentirosos. Pueden mentirme, no problem. Ok, no le voy a reclamar, jamás. Carla, what's the first thing? ¿Cuál es la primera cosa que se te viene a la mente cuando te despiertas? Your family, your job, your pet, your debts to deudas, I don't know. Yeah, my family. Oh, your family, okay. Yes, that's very important. Thank you, Carla. What about Sandy? I think of my family, my mother, my brother, and my cats. Muy buena frase. I think on. Okay, my family, Si piensan en su ex, no hay problema. Pueden decirlo. That's natural. Thank you, Sandy. Okay, we go with Marlene and then Annie. Okay, Marlene. Oh, a table. Yeah. Estoy leyendo un libro. Ah, a book. Oh, okay. Una table en línea. Ah, online. Very nice. What's the name? ¿Cuál es el nombre? Es... Cambia tus mañanas y cambia tu vida, algo así. Very interesting. It sounds like really positive. Suena como muy positivo, muy motivador, ¿ok? Es very good. Pero está bueno. Está muy bueno. Okay, very nice. Good. To read is one of the best activities that you can do. Thank you, Marlene. Annie and then Enrique. I think about traffic. I'm sorry, you think about what? Traffic. Traffic. Oh, wow. I guess that's one of the biggest problems nowadays, ahora en día, okay? Because 2 years ago, the last year, yes, traffic was really bad, but now it's terrible. It's something really, really bad. Okay, thank you, Annie. Enrique, and then we go with Carmen. Okay, my first thing in the morning is my son, is my work. No sé cómo se dice después. After, quizás, no sé. After, yeah. After, and the traffic, because living in Troya, Troya Pango. Okay, yeah, you have a very difficult traffic jam. Yeah. Yeah. Okay, thank you. Cuando decimos traffic jam es un embotellamiento, pero feo, porque traffic is something that is really negative, but traffic jam is, for example, Boulevard del Ejército, El Paso del Jaguar, let me see, Los Próceres. Those are terrible traffic jams. Okay, thank you. What about Carmen? And then we go with Candy. Carmen. I have thank you to go for my family and my house. Good. Thank to God. Agradecer a Dios. That's really good. Thank you, Carmen. Candy, and then we go with Frank. I think about what time is it to go to work. Yeah, and especially because there are some alarms. I don't know you, but maybe you have one alarm, 2 alarms, or 3 alarms. There are people that they have 5. Teacher. Que tiene 5. Yes. Yeah, I know it's difficult. I know. Not easy. Thank you, Candy. Frank, and then we go with Alexander. Good evening. Solo que me voy conectando, no sé. Pregunta es, ¿cuál es la primera cosa que piensas cuando te despiertas? Ok, vamos con Alexander y luego contigo, Frank, para que piensen la respuesta, ok? Good. Ok, Alexander, what about you? I think the traffic and I work. Okay, yeah, the traffic and work. And usually it is like connected. Está como conectado, tráfico y trabajo, because if you get late, se te hace tarde, you're going to have problems at work. Van a tener problemas en el trabajo. Okay, Frank, más o menos? Yes. Good evening, everybody. The exercise in the morning. Sería luego, ¿cómo sería? After, o vamos a decir then. Okay. After, I voy en el tráfico. Yeah, in the traffic. In traffic. and work. Okay, thank you. Yes, that's something that is like a routine. Es casi como rutina diaria. Thank you, Frank. Okay, let's move to this. Vamos a movernos a ways to say you're welcome. Formas de decir de nada. Okay, así es. Cuando decimos you're welcome, estamos diciendo de nada. Okay. Por ejemplo, cuando dicen de nada, no hay que agradecer. Normalmente aquí nosotros, in our country, nosotros decimos no hay nada. No, pero no hay nada. Así que quede. There are some phrases in which we want to express like nothing happens, como que no pasa nada, ¿verdad? No te preocupes. Bien. Cuando alguien le dice thank you, alguien le dice gracias, thank you very much. Normalmente la gente dice you're welcome y está muy bien. You're welcome significa de nada. Pero también podemos decir sure, no worries, you got it. You got it. Aquí voy a hacer una pausa. You got it. Como decir Gary, pero con T. Ahora, teacher, ¿por qué está mencionando la R? Ahí no hay ninguna R. No digo R, digo R. Ok. Cuando tenemos dos vocales y en medio una T, la T se pronuncia como R. Por ejemplo, podemos decir tomato, pero decimos tomato. Tomato. Porque tenemos la A y tenemos la O. Cuando hay una T en medio de dos vocales, esa T suena, ¿verdad? Como R, ¿ok? Potato. Pueden decir potato, pero se escucha raro, ¿verdad? Tomato. Normalmente tomato, potato. Por eso aquí tenemos una O y tenemos una I. Ustedes pueden decir you got it, porque aquí esta O se pronuncia como A. You got it, pero van a sonar como británicos. You got it. Porque los británicos, si hacemos una comparación, los británicos, o sea, los de Inglaterra y los de Estados Unidos, suenan como los españoles y nosotros. Los españoles dicen, esfuerzo, ¿verdad? Hablan con una Z, con una J bien predominante. Entonces, claramente uno dice, ah, esta persona es español, ah, esta persona es salvadoreña. Entonces, esa es la diferencia, se entiende. Así que, you got it, you got it, you got it. ¿Ok? Let's continue. La otra, no problem, pero cerramos la boca para pronunciar la M. No problem, no problem. No me digan, no problem, teacher, no, porque no es N, es M, como name, my name, no problem. Anytime, también pronunciamos la letra M. Time, no digan time, teacher. Time, problem. Ok. No es necesario que abran tanta la boca, pero sí que pronuncien bien los sonidos finales. No problem, practíquelo. No problem, anytime. Y se dan cuenta que su inglés se escucha más elegante, se escucha más formal. Luego, I'm happy to help. I'm happy to help. Todo esto, a medida que ustedes lo sigan practicando, como el trabalenguas, como el tongue twister, después estas frases van a sonar súper cómodas, fáciles, naturales. I'm happy to help. Estoy feliz de ayudarte. It's my pleasure. Pleasure. Vamos a poner aquí. It's my pleasure, pleasure. Hay el tesoro, ¿verdad? Se pronuncia treasure, pleasure, treasure, pleasure, treasure. Entonces, si se dan cuenta, miren, se parece, ¿ve? Pleasure, treasure. Entonces tenemos pleasure, treasure, pleasure, treasure. Ok. Vamos con la siguiente. Aquí esta palabra ALL se dice all. people. Fíjense bien, aquí tenemos vocales y tenemos la T. ¿Ve? Not at all. Pueden decir not at all. Not at all. Pueden decirlo. Está gramaticalmente bien. Pero como les digo que la R, ¿verdad? Reemplaza la T. Not at all. Not at all. ¿Se dan cuenta? La L es bien pronunciada. Not at all. ¿Verdad? Y la otra, don't mention it. Don't mention it. Pueden decir don't mention it. Pero como les digo, las palabras se unen, ¿verdad? Don't mention it. Don't mention it. Como que se une todo. Ok, repito. Sure. Sure. No worries. Como la canción, don't worry, be happy, ¿verdad? No worries. You got it. You got it. No problem. No problem. Anytime. Anytime. I'm happy to help. I'm happy to help. It's my pleasure. Not at all. Not at all. Don't mention it. Don't mention it. Okay. Si a ustedes, por ejemplo, a mí me gusta decir esta. Don't mention it. O it's my pleasure. Me gusta decir, como es un placer, ¿verdad? Aunque aquí dice my, se traduce como no es mi placer, ¿verdad? Sino que es un placer. Sure, cuando él dice gracias, seguro. No worries, no te preocupes. You got it, ya, ahí lo tienes. No problem, no hay problema. Anytime, cuando quieras. Cuando él dice anytime, ¿verdad? Cuando quieras. I'm happy to help, estoy feliz de ayudar. It's my pleasure, es un placer. Not at all, para nada. Cuando decimos not at all, significa para nada. Ok, gracias, para nada. Don't mention it, ni lo menciones. Gracias, ni lo menciones. Ok, so in this time, I'm going to check the attendance list and I will need you to pronounce one of these. Elijan cualquiera. If you want to pronounce the easiest for you, si quieren pronunciar la más fácil para ustedes, that's okay. Si quieren probar con otras nuevas, genial. Okay, so be ready. Cuando llame su nombre, me dicen hi, hello, present, como siempre, y luego me dicen cualquiera de estas palabras. Well, we're going to start this time. Well, Alexander Ulloa, no, right? So, Beatriz, wow, we don't have Beatriz now. Yes, Beatriz, right? Yes, good evening. It's my pleasure. Good one. Thank you. Annie, you go. Hi. Present. Thank you. Hi. No worries. No worries. Fácil, ¿verdad? No worries. Diego, hi. Hi, teacher. Okay, select one of these. Perdón, me voy incorporando la clase. No. Sí, vaya. En la mayoría de mis clases, cuando voy a pasar listas, deben de pronunciar cualquiera de las frases nuevas que yo les enseño, ¿ok? Okay. Entonces, cuando veas esta pantalla azul y veas esa, y estoy pasando listas, tienes que pronunciar una de esas. Ok. ¿Listo? Cualquiera, elige una fácil. No worry. Thank you. Carmen, hi. Present. Anytime. Good. Edwin, no, right. Flor viene de camino. Jessica, I don't know if Jessica is here. No. Ah, sí, Flor ya está acá. Flor, hello, Flor. Yes, teacher. Good evening. Good evening. Okay, what's your phrase? Not at all. Good one, thank you. Okay, Jessica is not here. Enrique Chavez, hi. Hi, present. Okay, thank you. Your phrase? No problem, anytime. Good one, thank you. Frank, okay. Hi. Hi, present. I'm happy to help. Good. Carla. Hi, Carla. Thank you. Your phrase? Okay. Very good pronunciation. Candy. Hello, teacher. Hello there. Good morning, person. Good morning, good evening. Evening. Good morning, mañana. Good evening. Okay. Mm-hmm. Candy. Anytime. Good. Anytime. Thank you. Alexander. Hello there. Hello. Hi. I'm happy to help. Very nice. Luis, no, right? Marlene. Good evening. Hello. Hello. Mm-hmm. Your face. You are. Thank you. Omar. Ya no vimos a Omar por acá. Sandy. Present. Thank you. Your no problem. No problem. Thank you. Algo que he notado, thank you. Algo que he notado es que con estas frases ustedes ya están sonando un poquito más natural. Entre más repitan algo, más lo van a hacer parte de ustedes, de su personalidad. A mí me gusta decir, I like to say don't mention, it's my pleasure. Pero puede ser que a ustedes les guste decir, no worries o no problem. Y está bien, ¿ok? Ese es el punto que ustedes deben de crear su estilo de palabras en cómo se desenvuelven en el inglés. Ese es el punto. Y yo les doy todas estas frases para que ustedes sepan cómo decir una misma cosa de diferentes maneras. Well, the alphabet, we studied the alphabet, we don't have problems with it, no tenemos problemas con eso, ¿verdad? Ya sabemos que A se dice A, la letra E se dice I, la letra I se dice I, O, U. A, I, O, U, que son las que más nos confunden, ¿ok? Also, we studied this, también estudiamos esto, the articles, los artículos, ¿verdad? En este caso, cuando utilizamos esto, pues, permítame. Solo déjenme revisar. Ok, tenemos the articles, ya sabemos que A y an significan lo mismo, un, uno, una. Pero a va antes de consonante y an va antes de vocal. ¿Ok? También estudiamos el artículo the. Ya sabemos que the significa el, la, los y las. Pero cuando antes de consonante se dice the, ¿verdad? The drivers, the department. Pero cuando va antes de una palabra que comience con vocal se dice the. The employees, the accountant. ¿Ok? Yes. Y vamos en este momento con speaking activity. Vamos a hablar de personas famosas. En este caso, como les mandé un mensaje, ¿verdad? ¿Alguien sabe de quién estoy hablando en el ejemplo de la actividad que les mencioné? ¿Verdad? Déjenme revisar qué les dije. Les puse, he's Mexican, he's singer, his famous songs are Secreto de Amor en Tatuajes. En algún momento de despecho hemos escuchado esas canciones, right? Ya sabemos quién es el artista. Juan Sebastián. Juan Sebastián. Oh, chica, vaya, eso quiere decir que hemos estado en momentos intensos, right? Momentos intensos. No, Juan Sebastián tiene muy buenas canciones, right? It's an example. I can talk about Luis Miguel, Juan Gabriel, whoever, quien sea. Pero en este caso, quiero que me den una descripción. Puede ser similar a como se las di o puede ser como ustedes quieran, ¿ok? Si quieren pueden hablar de lo que sea. Y vamos a ver si tenemos volunteers. La cuestión es la siguiente. Ustedes van a dar la descripción de esta persona sin mencionar el nombre. Ahora, después dicen, who is he? O me van a decir, who is she? Cuando decimos who is he es, ¿quién es él? Who is she? ¿Quién es ella? Como cuando ustedes encuentran un mensaje de texto extraño en el celular de su pareja. ¿Quién es él? ¿Quién es ella? Who is he? Who is she? Ok. Me dicen la descripción y luego eso. Who, ¿verdad? Esta... WHO se pronuncia who, como Júpiter, pero sin el Peter, solo who. Who is he, who is she. Luego cuando ya lo puedan pronunciar un poquito más rápido, who is she, who is he, who is she, who is he. ¿Verdad? Solo es de práctica. Volunteers for this, solo vamos a tener, sí, posiblemente 4 personas. Ahorita. ¿Con quién comenzamos? Sandy, please, my dear friend. Good evening. Good evening. She is from London. Good. She is blonde. Rubia? Blonde, rubia, blonde. She's tall. She's tall. Her famous songs are Rolling in the Deep, Hello, and Easy on Me. Who is she? Okay, Rolling in the Deep. Adele. Y everybody loves Adele. Todos aman a esa cantante, right? Yes, Rolling in the Deep. Good one. Well, she has a lot of good songs. Tiene buenas canciones. Thank you, Sandy. Yes. And even she had like a very big transformation, tuvo una gran transformación física, right? Very impacting. Good. Thank you. Okay, who else? Enrique, what about you? Hi. Hello. Who is he? Who is he? Okay. Is a footballista professionally. He is from Argentina. Argentina. He is the winner el mundial, no sé cómo se dice. Okay. Championship, World Championship del mundial. Okay. Okay. Championship. He is in number 10. No, he is number 10. ¿Cómo se dice? En the world of, en el mundo entero, creo yo. In the entire world. O también podemos decir worldwide. Worldwide. Okay. He is in the person white. No sé, una persona blanca, no sé cómo. Okay, a white. El color de piel. Okay, I guess we know who is he. Ya sabemos quién es, ¿verdad? Anybody knows? Champion of the world, number 10. Who is he? Messi? Yes, Messi, right? Yes. Yes. Okay, right. Thank you. ¿Alguien se recuerda qué significa Messi en inglés? I told you yesterday. Ayer les dije. Desordenado. Yes, desordenado. No sé qué tiene que ver con Messi, el futbolista, pero bueno. Para que lo sepan, cuando escriben una dirección, una URL, perdón, escriben www. Bla, bla, bla. Entonces, www significa World Wide Web, que es la red, ¿verdad? Del mundo entero o mundial o global. Entonces, cuando decimos World Wide, se refiere al nivel mundial, ¿verdad? For example, it can be soccer is the most famous sport worldwide, que es el deporte más, más conocido mundialmente. Muy bien. Who else? ¿Quién más? 2 more people. Yes, Carla. Okay, your turn. Okay. She was born in Colombia, Barranquilla. She's a singer. His famous song are Pies Descalzos. Oh, Pies Descalzos. Ajá. Who is she? ¿Quién es ella? Shakira. Yes. Shakira. Shakira, la que no se pica. Well, Shakira has... Well, I prefer Shakira maybe in the previous discs. En los discos anteriores son my favorites. But nowadays, she has a lot of hits. Tiene muchos éxitos. Yeah. Thank you. Very good. Barranquilla, I didn't know. And even Shakira is very, very intelligent. In my point of view, is one of the most intelligent artists, right? Very interesting. Thank you. And who else? Vamos una persona más. And then we continue with the class. Okay. Entonces vamos a elegir a... Flor, please. Okay, he's 59 years old, and Ujú. he's Guatemalan. I Ah, don't ok, know. Guatemala. He's a singer. His more famous song is Historia de Taxista. Oh, yes. Very Okay. nice. Ujú. Who Ok. is he? Who is he? ¿Quién es? Ricardo Arjona. Ricardo Yeah. Arjona. Well, Ricardo Arjona and Shakira are very good composers. Bueno, sea como sea, componen sus canciones. Hay otros artistas que no, but in their case, en su caso, they write their songs. Okay. Thank you, Flor. Salud romántica, Flor. Thank you. Okay, we continue with the class and let me show you this. Aquí vamos a tener una short conversation about family. Déjenme presentarles esta short conversation about family. Okay, tenemos dos conversaciones cortas. Conversation 1 y conversation 2. And the words in yellow are the confusing words. Son las palabras como que confunden un poco. Bien. I like your family photos. Pueden decir fotos o como también tenemos dos o, ¿verdad? Podemos decir foros. Bien raro, ¿verdad? Pero foros. Como les he dicho, esta regla es general. Si hay dos vocales y en medio una T, esa T suena como R. I like your family photos. Who is this? Ya sabemos que who, ¿verdad? Se pronuncia who. ¿Quién es este? Who is this? That is my dad. He is a doctor. Wow, he is very tall. Yes, he is. Is this your mom? Yes, she's a doctor too. Wow, smart family. Bien, la palabra this significa este o significa esta. En español, si nosotros vamos a presentar a alguien, por ejemplo, voy a presentar a Sandy. Yo no voy a decir, muy bien, esta es Sandy. No puedo decir así porque sueno pesado, no es amable. Ella es Sandy, ¿verdad? En inglés esto cambia porque es muy común decir, este es Frank, ¿verdad? Esta es Carla. Bien curioso, porque en español no lo diríamos así, ¿verdad? Él es Frank, ella es Carla. Entonces, this significa este o significa esta. Así que cuando decimos this, en este caso, cuando hablamos de personas, se refiere a que están hablando de él o de ella, ¿verdad? Me gustan tus fotos familiares. ¿Quién es él? O sea, ¿quién es este? ¿Quién es él? Ah, él es mi papá. That is my dad. He is a doctor. Es un doctor. Wow, he's very tall. Es bien alto. Yes, he is. Sí, él es. Is this your mom? ¿Es esta tu mamá? ¿O es ella tu mamá? Yes, she's a doctor too. Es doctora también. To significa también. Wow, smart family. Smart significa inteligente, como smartphone, smart TV, teléfono inteligente, televisor inteligente. Smart significa listo. Ok, vamos con la conversation 2. Who are these people? Bien, estos, o también se dice estas. Aquí lo voy a poner. This se pronuncia igual. Teacher, ¿cuál es la diferencia? Se pronuncia igual. Después lo vamos a ver. Ok. Who are these people? ¿Quiénes son estas personas? That is my husband. In this picture, he is at work. Él, o este es mi esposo. En esta foto, él está en el trabajo. Is he a fireman? ¿Es él un bombero? No un hombre de fuego, como que fuera superhéroe. No, un bombero. Yes, he is. And this is my daughter. ¿Se recuerdan que les dije que se pronuncia así, verdad? Daughter. Algunos que dicen daughter, en lugar de la D dicen R, daughter. Vamos a decir daughter, más fácil. Wow, she's so cute. Yes, she is cute. Cute es lindo o linda. Cuando alguien le da un regalo, a veces la gente dice, wow, so cute, qué lindo, qué lindo. Ok, so repitiendo las palabras amarillas, yellow words. Who, this. Tratemos de darle un acento. I like your family photos. Who is this? Se dan cuenta de la pausa que hice en el punto, ¿verdad? That, tenemos this, who, this, that, the other, cute. Ok. Frank, can you help me please? ¿Me puedes ayudar con la imagen? Con el screenshot. Te voy a agradecer bastante, Frank. Okay. Thank you, my friend. Ok, vamos a trabajar en parejas y como ahora tenemos más tiempo, hoy sí voy a elegir, quién va a participar. Ok. Vamos a ver. Thank you, Frank. Gracias, Frank. Mientras los ubico en los breakout rooms, mientras los ubico en los grupos, por favor necesito que le den una pequeña practicada para que cuando vayan a la conversación ya no tengan ninguna dificultad. Jessica, hello, are you there? Are you at home? Hi. Hello. ¿Estás en casa? Yes. Yes, right. Okay, perfect. Thank you. Thank you for answer. Bien, entonces en este momento voy a comenzar a enviarlos. Y pues necesito que practiquen. Ok. Let me check something. Okay, see you in a moment. Ya te agrego, Beatriz, ¿ok? En un momento, solo estoy revisando acá. Alexander, ¿ya te llegó la invitación? Yes. Enrique, para que acepten. ¿Ya te llegó la solicitud para que ingreses al grupo? Ahorita estoy tratando de... Ok, a Beatriz ya le envié. Ok. ¿No te ha llegado la invitación, Alexander? No, es que sí me llegó, pero le di a aceptar y me tiró regresando al principal. Ok, prueba ahora. ¿Qué pasó, Alexander? ¿Te tira para la principal? Sí, no deja ni que entre de un solo me tira. Ok, Alexander, hagamos una cosa, practica la conversación, tú harías las dos partes, ¿verdad? No hay problema. Okay. Y luego practicamos okay. Acá en conjunto. Ok, nice. Yeah. Hi, teacher. Ay, Carla, terminaron, Carla. Fíjese No. que me sacó y me sacó como estoy conectada del teléfono, me sacó la aplicación. Ok, prueba ¿Ya me ahora. sacó? Ok, a Ok, veces sucede, Carla. Sí, gracias. ok, no problem. Okay, my dear friends, let's check the conversation. Vamos a ver si elegimos a dos equipos, ¿verdad? Conversation 1, Conversation 2. Vamos a ver voluntarios, si no, voy a ver sus rostros inocentes y angelicales. Ah, Beatriz, hi. Hi, teacher. My partner was Enrique. Ok, conversation 1 or 2. Lo siento, Enrique. Aquí te puse el dedo, Beatriz. Let's see. Conversation 1. Ok, conversation. Please. Okay. Conversation 1. I like your family photos. Who is this? That is my dad. He is a doctor. Wow, he is very tall. Yes, he is. Is this your mom? Enrique. Creo que se nos quedó, tal vez la señal de... Yes. Ok, sería, is this your mom? Beatriz. Yes, he is a doctor too. Wow, smart family. Very nice, Beatriz. Enrique, lo hicieron muy bien. Yes, good one. What about the others? Let me see. Vamos a elegir a dos parejas más, dos equipos. Vamos con... Ya sé quién. Let's listen in this case to Carla. Please. Okay. Me tocó con Flor. Okay. I like your family photos. Who is this? That is my dad. He is a doctor. Wow, he is very tall. Yes, he is. Is this your mom? Yes, she is a doctor too. Wow, a smart family. Nice, thank you. Smart family, very nice. Y nos vamos con Conversation 2, y para la conversación 2 vamos a tener aquí, a ver si me apoya Annie. Who was your classmate? Tu compañera. Hi, Marlene. Marlene, ok. No sé quién comenzaría. Annie o Tengo Marlene. Un problema para entrar, permítame, voy a salir. Ok, no hay problema. Okay. A veces sí da dificultades, no sé si les ha pasado, pero normalmente cuando también estamos con datos, sucede que a pesar de que Zoom es una plataforma bastante estable, da dificultades a veces. Ok, let's check. Bueno, si no tenemos acá, Annie, podrías tal vez Alexander, Conversation 2 con Annie. Tú comienzas, Alexander. Yes. Vamos. Yeah. Who are these? Who are these people? That's as my husband. In this picture, he is at work. Is he? Is he a firma? Yes, he is, and this is my daughter. Daughter. Dodo, como que es un ave que ya se extinguió. ¿Cómo me dijo que dice? Daughter. Pueden decir daughter o daughter. Daughter. ¿Así okay. Ay, otra vez entonces. Yes, he is, and this is my daughter. Hoy sí. Okay. Wow. Wow, she's so cute. Yes, she is cute. Okay, thank you. Bien, vamos entonces a avanzar. Necesito avanzar. Ya vamos a continuar con otras conversations. Ahora vamos con lo siguiente. What's your email? ¿Cuál es tu correo electrónico? Very important vocabulary when you want to express your email address, la dirección de correo electrónico. Entonces tenemos aquí @ se dice at, así de simple. Punto se dice dot. Ok, dot. Guión se dice dash. y guión bajo se dice underscore, 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 okay, guión bajo. Normally we have Gmail, Outlook, Hotmail, ¿verdad? Aunque Gmail es el más común. Así que vamos a ver aquí, si me puedes ayudar, Jessica, please. Puedes elegir 1, 2, or 3 email address. Me ayudas leyéndolos, please. 1. Okay. Joshua dot superhero dot 22 at gmail.com. Thank you, very nice. That gmail.com. Let's see. Diego, can you help me, please? Hi, teacher. Sería 3. Okay. Carlos underscore Gómez. Hotmail, no, permítame. Gmail.com. Perdón. Sería Carlos underscore Gómez. At gmail.com. Okay. Sería at gmail.com. Thank you. And Candy, please, can you help me with number 2? WandaVision X2 at email.com. Okay, thank you. Okay, I need you to do something. Necesito que hagan algo. Escriban su correo en el chat. Okay. Ok, este es el mío. Y sería así. josuecuellar.1@gmail.com. ¿Verdad? Practíquenlo porque me lo van a decir todos. ¿Verdad? Recuerden, at. Todos van a decir arroba, at. Normalmente es gmail. Pronunciamos la L, gmail.com. No, no digan con, ¿verdad? Com. At gmail.com. Ok. Frank, are you ready to say your email address, please? Okay. And then Sandy. Okay. Email is... Framplay 0201. Okay. 01 at. Sí. Sorry. 01 at gmail.com. Thank you. Sandy, and then we go with Flor. ¿Verdad? Los demás practíquenlo para que sea fluido. ¿Ok, Sandy? Okay. sandy.5@gmail.com. Good, 5. Flor and then Carla. Ramos Flor 453 at gmail.com. Thank you. Carla and Annie. Okay, underscore colato at hotmail.com. .com. Thank you. Annie and Alexander. Okay. A-I-R. La letra S dice I. A-I, perdón. AER250673 at hotmail.com. Punto se dice. Dot. Estamos tan acostumbrados a decir los puntos que ya es natural, ¿verdad? Entiendo. Okay. Alexander and Jessica. Alexander14 at gmail.com. Very nice. Jessica, and then Marlene. Tilly94 at gmail.com. Tilly es de Tiliano, ¿verdad? Yo pensé que era como Tilín. Ok, Tilín. Sí. Tiliano, ajá, del apellido. Thank you. 94, Adele, 94 eres. Jessica. Yes. Okay. Okay, Marlene Ayala 31@gmail.com. Thank you. Candy, and then we go with Carmen. Candy.Natalia@gmail.com. Good. Carmen, and then we go with Diego. Carmen Ramos 78@outlook.com. Outlook.com. Thank you. Diego, you go. Diego.Andres@gmail.com. Thank you. Okay, ya vieron que está fácil, ¿verdad? It is a matter of practice. Es una cuestión de práctica, como dar su número de teléfono. It is like very important to say, but before saying to another person, practice by yourself. Practicarlo, ¿verdad? Cuando practicamos algo sale bien. Eso es una verdad absoluta, ¿verdad? Okay, now I'm going to present a picture. This case, thank you for all your participations. Gracias por todas sus participaciones. Definitivamente hace que la clase sea más interactiva. Ok. Ya nos faltan 54 minutos para terminar. Va a pasar rápido. Les doy 7 segundos para que vean y después me dicen alguna de las frases que ven acá. Ok. Here we have. I start work. I arrive. Ok. Le voy a pedir siempre que tengan cuidado. A veces se activa el micrófono. No se imaginan lo que he alcanzado a escuchar cuando se les activan los micrófonos a algunos participantes. No se los voy a decir, but ha sido interesante. Mi trabajo es bien interesante. Ok. Otro día se los cuento. Ok. Let's see. No llores, Kenny. Te queremos. Sandy, you go and then we go with Marlene. One phrase. Una de las frases. Oh, solo una. I go to work. Thank you, Marlene. And then we go with Frank. I have been at dinner. Dinner. Thank you. Dinner. Frank and Jessica. Tilly. Yo no pude ver la imagen, solo me aparecía en negro la pantalla. A veces sucede eso. Ok, Frank. O es cierto o es una buena jugada. Pero como sea, Frank, ya la voy a mostrar. No te preocupes. No, es cierto. No te preocupes, Frank. Ya la voy a mostrar nuevamente. Jessica and Annie. I take a shower. Good. Annie and Carla. I finished work. Good. Carla and Diego. I watch TV. Diego and Candy. Creo que estás hablando con tu conciencia, Diego, porque no te escuchamos. Activa el micrófono. Microphone. Ok. I go to it. Ok. Thank you. Candy and Carmen. ¿Qué pasó, Candy? Ajá. I finish work. Ok, finish work. Carmen, Flor. I hope I go to work. Flor and Beatriz. Teacher, a mí también me quedó la pantalla en negro. Ah, buena esa. Está buena esa. Está bien, Flor, no problem. Ya la voy a mostrar. Beatriz. I get dressed. Good. Okay. Alexander, ya pasaste. I don't know if you passed. Okay, no. ¿Tienes una? 3. I grab. Thank you. Thank you. Muy bien. Estas se les llaman rutinas. Son routines. Como pueden ver acá, cada uno de esos tienen verbos de acción. Son verbos. Entonces, cuando decimos get up, miren esta cara, es la que tenemos todos los lunes, ¿verdad? Entonces, aquí get up, ¿verdad? Se pueden decir get up, pero como aquí tenemos la E y la U, esta T suena como R, get up. Take a shower, get dressed, have breakfast, go to work, start work, have lunch. Creo que así le entendemos a todos, ¿verdad? Cuando vamos a trabajar, cuando comienza a trabajar, que normalmente es acumulación de trabajo, en el almuerzo. Cuando have lunch es almorzar. Finish work. Miren esta cara de felicidad. Cuando terminamos de trabajar. Arrive home. Cuando llegamos a casa. Have dinner. Cenar. Watch TV. Go to bed. Es la mejor parte de la jornada, ¿verdad? Go to bed. Así que todas estas son routines, right? Ya que tenemos parte de las routines, vamos a ver en este momento, bueno, más que ver, vamos a escuchar y tenemos acá un listening. And we're going to have like what? Four people. Van a escuchar name, el nombre, last name, el apellido, age, edad, occupation. También van a escuchar la tarea. La tarea es la función, como las funciones, lo que ustedes hacen, que ya me lo van a decir, ¿verdad? O sea, las actividades que ustedes hacen en el trabajo. Y luego tenemos el workplace, es el lugar donde trabajan, ¿ok? Four people, we're going to listen to them. Vamos a escucharlos a ellas. Así que, si gustan, me escriben estas palabras. No es necesario que hagan el cuadro, ¿verdad? Pero escriban las palabras para tener una idea dónde van a ubicar la información que van a escuchar. Ok, vamos a escucharlo entonces 2 veces. Yo creo que con ustedes con 2 veces más que suficiente. Yo no escuché nada. No, ahorita vamos a comenzar. Ah, bueno. Tranquilas, ya va. No, ahorita vamos a escuchar la primera. La voy a reproducir 2 veces para que no haya dificultades. Comenzamos. Hello, my name is Patrick Kent. I am 60 years old. I am a chef. I cook different dishes for Caesar's Palace. De último se dice donde trabaja, okay? Number 1. Hello, my name is Patrick Kent. I am 60 years old. I am a chef. I cook different dishes for Caesar's Palace. Okay, let's listen to number 2. Okay. Hi, I am Caroline Mendez. I am 45 years old. I am a painter and I supervise quality control for Sherwin Williams. Okay. Number 2. Hi, I am Caroline Mendez. I am 45 years old. I am a painter and I supervise quality control for Sherwin Williams. Okay. Number 3. Hello, I am Marcus Smith. I am 39 years old. I am a bus driver. I drive the school bus for American School. Number 3. Hello, I am Marcus Smith. I am 39 years old. I am a bus driver. I drive the school bus for American School. And finally, number 4. Hi, my name is Rose Brown. I am 22 years old. I am a fashion designer. I design clothes for H&M. Hi, my name is Rose Brown. I am 22 years old. I am a fashion designer. I design clothes for H&M. Okay, ready for the show. Volunteers for number 1, 2, 3, or 4. Vamos a ver quién captó la información. Sandy. Okay, number 1, 2, 3, or 4. Number 4. Okay, let's go with number 4. Her name is Rose. Her last name is Brown. She is 23 years old. Okay. She is fashion designer. And fashion designer. And she designer clothes. And H&M. Good, H&M. Muy bien, solo que es 22 years old. Dijiste 23, pero la estás haciendo así mayor a la pobre. Ok, 22. Good. Very nice, Andy. Lord, cita. 1, 2, or 3? 3. Please. His name is Marcos. His last name is Smith. He's 39 years old. Yep. His occupation is a bus driver. Yes. No sé cómo se diría, él hace o cómo es para decir las actividades. Él simplemente he y ahí va el verbo. He drives the eyes. Lo siento. He drives the school, the bus. School bus. For American School. Thank you. For American School. That's it. Nice, Fleur. Frank, you go. Number 2. Please. Her name is Carolina Mendez. Okay. She is 45 years old. She is quality control. Okay. She is painter. Here it's work. Sherwin Williams, creo. Yes, thank you, Frank. Solo una cosa. Cuando dijiste que ella es supervisor of control, esa es la actividad. Supervise Quality Control, pero lo que sí es ella es Painter. Solo cambiaste un poco el orden. But that's okay. That's the information. Good, Frank. Thank you. And what about number 1? Number 1. Estaba fácil, creo. El primero creo que era más fácil. Nobody? Okay, let's listen this time to Jessica, maybe. Do you have number 1, Jessica? Okay, if Jessica doesn't have it, what about Annie? Yes, Annie, number 1. Más o menos. Vamos con el más o menos. Que se llama. He is Patrick. Yep, Patrick. Old years 66. 60, okay, 60 years old. Siempre dices old years old. It's he's chef. Yes, chef. And work Caesar's Palace. Okay, work Caesar's Palace. Thank you. Okay, I'm going to present this information. Solo te faltó el can't. No understand. Okay, Patrick Kent es familiar de Clark Kent. Okay, 60 years old, chef, te faltó task, que es la actividad cook different dishes. Bien raro, ¿verdad? Bueno, como se escucha, pero sí. Yes, sí. Okay. Caesar's Palace, y es Caroline Méndez, Marcus Smith, Rose Brown. Quizás lo que puede confundir un poco es task, ¿ve? Supervise, quality control, drive the school bus, design clothes. Y aquí están los lugares del trabajo. Very good, my friends. Thank you. Tienen buen oído. Súper buen oído. Ok. Famous person. Vamos a la siguiente actividad. Famous person. Me hacen falta los demás. I need you to... Well, vamos a pasar 4 más. Maybe Beatriz. Can you help me? And then we go with Annie. Okay, Beatriz, please tell me your famous person description. Yes, she was a famous person. Okay. She was a singer. Several people thought she was from Mexico, but she was born in Madrid, so she was Spanish. Mm-hmm. She had famous songs like Amor Eterno. Oh, okay, yes. I like that singer, definitely. Any idea, Amor Eterno? Or La Gata Bajo la Lluvia, I guess. Mm-hmm. ¿Cómo han pasado los años? Yes. Yes. It's another one. Una vez me dijeron eso. Thank you. Okay. ¿Alguien que sepa? Ah, Rocío Dúrcal. Rocío Dúrcal. That was a really beautiful woman. Very fancy, bien elegante. Siempre fue elegante esa mujer. Okay. And she has a lot of good songs. And even Juan Gabriel wrote a lot of songs for her. Escribió muchas canciones para ella. Éxitos. Thank you, Beatriz. Annie, and after Annie, we go with Diego. Okay. He is an actor, model, and film producer. Good. Is American. Mary Tracy. 6 children. Cinematography, Passion Legends. Do you know Joe Black? Do you know Joe Black? Joe Black. Joe Black. Yes, that's the name of a famous movie, right? Who is he? Mm-hmm. Mm-hmm. A very famous actor. Yes. He's Brad Pitt. Yes, right. Brad Pitt has a lot of good movies, but a lot of good movies. Good actor. Thank you, Annie. We go with Diego and then Jessica. He is a singer. Mm-hmm. He is Puerto Rico. Mm-hmm. He balls. He is extroverted in his clothes. Closer. He is tall. Okay, he's tall. He's from Puerto Rico. He's very extroverted in his clothes. En su ropa, bien extrovertido. Okay, singer, right? Or actor. Yeah, singer. Cantante. Sí. Okay, any famous song? Because from Puerto Rico we have like a lot of artists. Mm-hmm. Sí. Es pelo calvo, dije. Bald. Okay. Okay. Bien extrovertida para... Okay, extrovert for dressing, para vestirse. Any idea? Who is he? A ver. Bad Bunny. Okay, Bad Bunny. Okay, good. Que no pudo ganar premio. Okay, estuvo triste el pobre. Okay. En Jessica. Liz. La mía está bien fácil. No puede ser. Okay. He is singer. He is from in Canada. His hair is blonde. His famous song are Baby. Eh, Famous song? What's the name of the famous song? Baby. Oh, Baby. Justin Bieber. Sí. Okay. From Canada. I didn't know. No sabía que era de allá. Okay. I thought he was from USA, but thank you. Jessica. Ni su Justin Bieber. Okay. Good. We continue 35 minutos y terminamos. Bien, aquí tenemos parte de algunos verbos que están en el manual. Very important for us to understand next activities, para entender las siguientes actividades que vamos a tener. Cuando les decimos keep track, significa dar seguimiento, ¿ok? Keep track es darle seguimiento. For example, you can have a case in your job. Tiene un caso en su trabajo. And you have to find the solution. Y deben de darle solución a algo. Sometimes you have to keep track. Tienen que darle seguimiento, monitorear. Okay, so that's it. Help, ayudar. Create, crear. Create. Designers, painters, singers or musicians. Ellos crean, ¿verdad? Artistas principalmente. Or you can create some other things. Advertise. Advertise significa anunciar o crear anuncios. ¿Ok? Advertise. Design. Fíjense bien, design. La G no se pronuncia. Design significa diseñar. Develop. Develop, desarrollar. Y know, saber. Know, know. Es como cuando ustedes dicen, I don't know. O algunos dicen, I don't know. I don't know o I don't know es lo mismo. Es yo no sé. Yo no sé mañana. Ok. So, know significa saber. I don't know. Yo no sé. Well, repito. Keep track. Help. Create. Advertise. Design. Develop, no. Se los doy desde ya porque la siguiente actividad sí tiene que ver con estas frases, con estos verbos. Y para que no estemos perdidos en el espacio sideral. Ok. Tenemos acá, ¿verdad? Bookkeeper, financial analyst. Human resources specialist, human resources specialist. Tenemos digital marketing manager, insurance agent, software designer. Bien, entonces básicamente tenemos aquí pues algunas funciones. Y pues la primera que tenemos, bookkeeper, pues significa contador. Financial analyst es analista financiero. Analista, ajá. Human resources specialist, especialista en recursos humanos. Eso es lógica como human resources. Luego tenemos digital marketing manager, que es el gerente de mercadeo. Insurance agent, agente de seguros. Software engineer, que es el ingeniero en software. Bien. Démosle una revisada. We have 6 options, okay? And these options are like, give the definition of these functions. Dan la definición de estas funciones importantes dentro de la empresa. Démosle una revisada y pues ustedes me dicen cuáles opciones consideran pues correcta de acuerdo a las, ¿cómo se llama? A las opciones que dan acá. Si hay volunteers. Yes, I. Okay, let's see, Flor, what do you think? The letter B Letter is B. with number 2. Yes, that's it. Okay, number 2, right? Here we have financial analyst, letter B. Okay, thank you. Vamos a marcarla entonces acá. Number 2, financial analyst. Thank you. Do we have some other? Yes, Carla. F. Number 6. Letter F. Okay, number 6. Okay, let's check this. Software engineer, yeah. Design and develop different softwares. Very good. And we go with Alexander and Sandy. Alexander. Little D. Okay. For. Okay. Yes, of course. Letter D. For. Digital marketing manager, create and advertise the company. Good. And Sandy. Ya dijeron las que tenía. No puede ser posible. Vamos a ver, tú puedes. Okay. Number 5. Letter C. Okay. No, letter... No, number 3. How the police and regulation... Number 3 is letter C. Yes. Number 3 is letter C. Know the policies and regulations involve the management of employees. Of course it is. Solo nos harían falta number 1 and number 5, que sería bookkeeper, contador o insurance agent, que es agente de seguros. Okay, let's listen to Frank. Okay, help people and companies against financial loss and manage risk. Okay. Yes, perfect. Agente de seguros, definitely. And number 1 is bookkeeper, que le da seguimiento, ¿verdad?, a las cuentas financieras de la compañía. Thank you. Now let's continue with this. Okay. Déjenme presentarles algo. Solo les voy a mostrar una imagen. Que esta imagen me parece bastante importante. Aquí está. Ok, les voy a mostrar una imagen y aquí no se la voy a poner por tantos segundos. Necesito que sí, le den una revisada. Tenemos una infinidad de verbos. Estos son verbos y tenemos, por ejemplo, el verbo to be. Es bien curioso, es el ser o estar, pero estos verbos normalmente son de acción. Ahora, en todo este montón de verbos hay muchos que nosotros conocemos. Véanlo bien y quiero que me mencionen uno que ustedes conocen, ¿ok? Comenzamos con Beatriz. Cualquiera de los que tú conozcas. Vamos con Flor después. Feel. Thank you. Flor, Carla. Invite. Thank you. Carla, Frank. Want. Good. Frank, Sandy. Control. Thank you. Sandy Alexander. Open. Alexander Diego. Have. Good. Diego Annie. Zero. Annie Carmen. Affect. Thank you. Carmen Candy. Open. Candy Jessica. Dream. Okay, Jessica Marlene. Okay, vamos con Marlene. Look. Thank you. Yo recuerdo cuando estaba en bachillerato me dieron 4 páginas tamaño oficio con doble, con impresión, ¿verdad? Frente y reverso de verbos. Eran como 600 verbos. Y la teacher nos decía que nos teníamos que aprender cierta cantidad de verbos para tal fecha. El punto es que de todos esos verbos me aprendí bastantes, pero me los aprendí solo para esa prueba. De ahí se me olvidaron. Entonces pude entender que no es la manera correcta de aprenderse los verbos. La manera correcta de aprenderse los verbos es identificar los que son lógicos y que asociamos a veces con el español. Y les voy a poner un ejemplo. Hay muchos que se llaman cognates. Los verbos que son cognates son los que se parecen en inglés y en español. No solo aplica para verbos, aplica para otras palabras. Porque cuando decimos car, es un poco fácil. Carro, ¿verdad? Y aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen yo se la voy a mandar, ¿verdad? Collect. Tiene, ¿verdad? Tiene como, pues, similitud como coleccionar, recolectar, continue, control, cost, y así hay bastantes. Tenemos, por ejemplo, cut, un poquito se parece a cortar, pero lo que sí, de finish, finalizar, identity, ¿verdad? Identity, imagine, increase, incrementar, invite, inform, y así sucesivamente. Si contamos todos esos verbos que nosotros los entendemos, salen bastantes. Entonces, quiere decir que ustedes sí tienen esa lógica de aprenderse esos verbos o al menos de, pues, entenderlos, ¿verdad? Y así hay bastantes, hay muchos. Ahora, aparte de esos verbos, ¿verdad? Tenemos limits. Hay verbos que no se parecen al español. Por ejemplo, love es amar, pero lo conocemos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, go, ¿verdad? No se parece a ir, pero lo entienden. Like, y así sucesivamente. ¿Cuál es mi punto? Ustedes conocen bastantes verbos, ya sea por canciones, por juegos, por lo que sea. Por eso yo les sugería que el perfil de Facebook lo pasen a inglés. O sea, configuren Facebook o las redes sociales en inglés. Eso les ayuda si tienen, por ejemplo, ¿qué? Algunas plataformas, Netflix o lo que sea, ¿verdad? Disney, tienen HBO. Configúrenlas en inglés y eso, todo eso les ayuda a ustedes a aprenderse a pura fuerza el significado de esas palabras. Entonces su cerebro ya se está configurando también para entender todas estas palabras. Ok, ya que tenemos esto, tenemos estos que son otros verbos. Keep track, que significa darle seguimiento. Know, saber. Advertise, que es pues promocionar, ¿verdad? Crear anuncios. Help, ayudar. Si los utilizamos normales, sin modificarlos, estamos en presente. Por ejemplo, you know the policies and regulations. Tú conoces las políticas y las regulaciones, ¿verdad? They help companies against financial loss. Ellos ayudan a las compañías contra las pérdidas financieras. Vamos al negativo. En el verbo to be utilizamos la palabra que es not, ¿verdad? Eso estuvimos viendo. Pero en este caso vamos a utilizar dos palabras para el presente. Vamos a utilizar don't y vamos a utilizar doesn't. En este caso vamos a utilizar don't. Miren, fácil. Lo único que hacemos es ubicar don't después del sujeto. I, you, we, they. Y voilà, tenemos oraciones negativas. O sea que el don't significa no. Vamos con más ejemplos. Para que tengamos una mejor idea. Have significa tener. Ya sabemos. I have a pet. Necesito que me ayuden a leer un par de estas oraciones. Vamos con Candy. Candy. Number one, affirmative and negative, please, Candy. And then we go with Beatriz. I had a pet. I don't have pets. Thank you, Beatriz. And then Carmen. You work in the factory. You don't work in the factory. Thank you, Carmen. And then Marlene. We drink water every day. We don't drink water every day. Okay, drink. Ajá, beber. Okay, thank you. And Marlene, they go. They okay. Don't to school. Thank you. Very nice. Entonces tenemos que don't es la contracción de do not, pero esto casi no se ve. Se ve más que todo en cartas formales, en correos formales, donde está la palabra do not. Normalmente es don't. Ok. ¿Preguntas hasta acá? Ok. Si no tenemos preguntas, vamos a la siguiente. Recuerden que estamos ya con verbos. Con el verbo to be, lo único que tienen que utilizar es am, is, are. Pero aquí ya tenemos verbos de acción. Una gran infinidad de verbos. Ok. And let me check. Vamos acá. Unscramble. Unscramble que vamos a ordenar. Nos quedan 18 minutos. Ya casi terminamos, ¿verdad? Vamos a ver acá. Any idea about how could it be these sentences? ¿Cómo podría estar cada una de estas oraciones? Hay que ordenarlas. Aquí aparece of con el número 2, que significa que se va a utilizar dos veces. Les doy un par de segundos para que vean estas oraciones. Ya les consulto. Ok, a 17 minutos de terminar. Any idea? I. Intentemos. But I'm not, I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Yes. The companies keep track of financial accounts. Ok. Yes or no? Casi, Flor. They come keep track. They keep track of financial. They keep track of companies. They keep track of companies, of financial accounts of company. Bien rara estaba esta. Pero casi, Flor. Esta es la más difícil. They keep track of financial accounts of companies. Ujú. Thank you, Flor. Thank you. Yo creo que ese they te confundió un poquito con the, ¿verdad? The Sí, companies. no, lo que pasa es que yo recordaba de que siempre después de, Sujeto, verbo. el, ajá, no, ¿cómo es? El they es, no, Pronombre. pero es, Sí, eso es. pronombre, después del pronombre iría el sujeto, que sería el companies. Entonces, En por en eso me este confundí. caso, en este caso no. Bueno, el pronombre, en este caso el pronombre es el sujeto, pero ahí va el verbo. Thank you. Y a mí Flor. Ah, también. ok. Sí. ¿Quién dijo a mí también? Carmen. Ok, vamos entonces con Sandy. Okay. Number 3, Number three. I take notes every day in the meeting. Ujú. Muy bien, aunque podría ser. I take notes in the mirror every day, porque every day es un adverbio, pero está muy bien, también se entiende diciendo every day antes. Thank you. 2 and 4. Who else? Ok, Frank. Number 2, Ok. We, the company, don't 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 advertise advertise on internet. Bien, solo que el don't va a ir después del sujeto, que sería we. Ah, O sea que sí, prácticamente el don't va una palabra después del inicio. okay. But thank you. We don't advertise, permítame. Okay. We don't advertise the company on internet. Así sería. Básicamente, bueno, ya la terminé. We don't advertise the company on internet. Y la última, Beatriz, ¿me ayudas? Number 4. Yes. Ujú. Carlos and Mauricio answer phone at the reception. Yes, that's it. Thank you. Thank you, thank you. Ok, ya estamos por finalizar, así que vamos con la otra parte que nos habíamos quedado con famous person. Y ya el tiempo se pasa volando. Bien, maybe we can have Candy and then Alexander. Okay, Candy, you're a famous person. She's a man. I'm sorry. She's She is a man. Sorry, sorry. Ok, ella es un hombre. Yo como, ok, He bien. is a singer. He is a singer. Thank you, Candy. Creo que era mucha información la que me estabas dando, but okay. He is a singer. He is a composer. Composer. Yeah, buen Composer. compositor. Ujú, He is a dancer. Dancer. He is a He is actor. He's actor. Okay. He is a play guitar. The guitar. He plays the guitar. He plays. Okay. Let me see. He plays the guitar. He is a Puerto Rican. Puerto Rican. He is a fair skin. Fair skin, piel blanca. Ujú. He famous song is Tu pirata soy yo. Tu pirata soy yo. Okay. Any idea of this It's interesting Chayanne. person? Chayanne. Chayanne, ok. El padrastro de todos. De todas. Ok, nice. I guess he's very famous. I guess he and Ricky Martin was like the versus, like the most important artist from Puerto Rico. Thank you. The, Alexander and then Marlene. Hi. Um, She's singer. Mm-hmm. She's dancer, and she's very intelligent, and she's beautiful woman. Okay. ¿Cómo se dice actriz? Actress. Actress. She's actress, and ella canta. She's a singer. She's a singer on the floor. Okay. Who is she? Who is she? Creo que esta es, falta información un poquito más específica. El país quizás, o unas canciones conocidas, because it's kind of... Esa es conocida. You know. Es que no sé si nació en Puerto Rico o en Estados Unidos. Ok, creo que ahí sí estamos. Una canción famosa entonces, famous song. She's singer with Shakira in the Super Bowl. Ah, okay. Mm-hmm. Jennifer Lopez. Okay, Jennifer Lopez, thank you. Thank you. Vamos con Marlene and Francisco. He is singer, he's Colombian, his famous song are a bicycle and yeah. Okay, she's from Colombia. And one of the famous songs is The Bicycle, La Bicicleta. Yes, thank you. La Gota Fría. Ah, Gota Fría. Oh, okay, Gota Fría. Yeah, we know this person, right? Sí lo conocemos, ¿verdad? Nobody? Nadie. Nobody. Okay, I'm going to help. No. Carlos Vives. Yes. Carlos Vives. Carlos. Thank you. No puede ser, yo me quedé como que, what? Puede ser. Okay, Frank and Carmen. Okay, Frank. Okay. ¿O ya pasaste? No. Okay, please. Okay. He's Salvadorian. He's man. He was a soccer player. He played in Cádiz in Spain. His nickname is Magic. Who is he? Okay, who is he? A famous person in El Salvador. Correcto. Ya lo conocemos, right? Yeah. The Magic. Ok, creo que como todos lo conocemos, nadie lo dice. He played in Cádiz, ok? Mágico González, right? Definitely. Right. Maybe he's one of the most famous person in here. Creo que es de las personas más famosas de acá. Thank you, Frank. Ok. Carmen, please. He is Puerto Rico. He is a singer. He is famous on Art Incondicional and No Sé Tú. He is the son of Mexico. Okay. Luis Miguel es de Puerto Rico, Luis Miguel. Nacido en Puerto Rico y nacionalizado Estados Unidos y México. He was born. Nació en Puerto Rico, nacionalizado mexicano. Okay. Now he's Mexican. The son of Mexico, el sol de México. A very good interpreter, un gran intérprete. Thank you. Okay, and we're about to finish. Ya casi estamos por terminar. Agradecer. Thank you for all your participations. Tenemos otra actividad que es What do you do at work? Creo que la alcanzamos a hacer rápido. Antes de nada, tenemos lo siguiente, vocabulary review, ¿verdad? Nice, favorite, aquí es friend, no es friend, como la serie, friends, pero aquí es friend. Phone number and 30, no tenemos problemas con esos, ¿verdad? Bien, yo creo que ustedes tienen las actividades que hacen, ¿verdad? En el trabajo. Así que vamos a hacer algo. I'm going to check the attendance list. Reviso la lista de asistencia. Me dicen hi, present, hello o goodbye. Y luego me dicen la actividad que ustedes hacen en el trabajo. Solo una. Les había pedido dos, ¿ok? I asked for two. Había pedido dos, pero solo una. Y esperamos a que termine toda la lista de asistencia y nos vamos. Ok, Beatriz, we start with you. Hi, Beatriz. Hello. Hi. Ok. I review legal documents or give my opinions about that. Thank you, very important. Thank you, Beatriz. Annie, you go. Hi. Hi. Attention external and internal client. Good. Clients. Okay. Very, very interesting. Diego, hello. Hi. Hi. Car sales. 23. Car sales. Okay, car sales. Thank you. Carmen, hello there. Hi, I am a customer service representative in sales. Okay, pero la actividad podría ser attend clients. Quizás la atender, ¿verdad? Algo así sería porque es la actividad, no lo que tú eres, sino la actividad que haces, por ejemplo, attend clients, receive clients, offer, okay, products. Okay. Thank you. Flor, you go. Hi. Hi. I make calls to clients to offer bank products. Thank you. Very nice. Jessica, hi. Hi, present. I serve the customers. Okay, thank you. Enrique, no, here, right? Frank, hi. Hi, present. I am administrator, networking, and data to Promerica Bank. Okay, I administrate. Thank you. Carla, hi. Hi, and customer service. Okay, sería tal vez I receive clients, attend clients, or I give supporting service, ¿verdad? Como son verbos, ¿verdad? Entonces sería eso. Thank you. Okay. Candy. Hello, present teacher. Thank you. I pay other people's credit cards. Okay, very nice. Thank you, Alexander. Hi. Okay. Hi. No okay, hi. ¿Cómo se dice escanear? Scan. I scan the document. Okay, thank you. Marlene. Hi. I visit the lines for sales. For sales, thank you. Very interesting. And Sandy, hi. Hi, present. I perform analysis of transactions that present behavior relates to money laundering. Very, very important y delicado. Thank you, Sandy. Ok, solo recordarles que las speaking activities nos ayudan a que tengamos más fluidez. Les sugiero y les pido por favor que las preparen en un rato que tengan de break, o si no les ha quedado chance en algún momento de la clase pueden prepararla, porque a veces cuando venimos aquí a inventar, si se dan cuenta, hay algunos que no necesariamente hablan rápido, pero sí es más fluida. En cambio, hay otros que nos quedamos Si hay unas palabras en inglés, investiguenlas antes, porque si me dicen acá, teacher, ¿cómo se dice? Yo con gusto les ayudo, pero a veces la actividad va fluyendo y ahí nos detenemos, ¿verdad? Necesito que me apoyen con eso. Gracias, su pronunciación va mejorando y me quedo con Flor, ¿ok? El resto nos vemos mañana, ¿ok? See you tomorrow. Have a good night. Bye bye. Thank you. Good night. Thank you. Bye. Bye. Good night. Bye. Good night. Good night. Ok, Flor. Hello. Hello, teacher. Ay, ya habías tomado cursos antes, ¿verdad, Flor? Sí, más o menos. Sí. ¿Cuántos niveles habías hecho? Llegando a intermedio. Sí, ajá, es que se nota el vocabulario y la pronunciación. ¿Y qué pasó? Es que creo que más o menos le comenté la vez pasada que estuve en la Academia Europea. Pero en esos momentos mi trabajo era un trabajo literal, a veces de 6 de la mañana a 7 de la noche, entonces, y en mis horarios de almuerzo yo tomaba las clases presenciales. Sentate, por favor, sentate, por favor. Eso, termina. Lo siento. Entonces, no, cuando inició la pandemia, nos pasaron a clases full en línea. Presenciales. Ah, en línea. No, sí, en línea. En línea. Entonces, normalmente en la Academia Europea te cambian un teacher, todos los meses te van cambiando teacher. Entonces, después de eso, nosotros seguíamos pagando porque yo tenía media beca. Yo seguía cancelando y el teacher, la verdad que no me gustó porque tuvimos el mismo teacher durante bastante tiempo. Y el teacher no era nada dinámico, literal yo no aprendí nada en casi 3 semanas quizás. Yo no sentí que aprendí porque no nos preguntaba, por ejemplo, así como usted, que nos hace sí o sí, participamos todos. Entonces él era como que si se conectan, bueno, y si no, pues también. Y si preguntan, no, y igual, ajá. Entonces por eso ya no me gustó y me salí. Y luego por la misma complicación de los horarios, era bien... Ya no pude seguir. Ahorita porque yo dije, si no lo hago, nunca lo voy a terminar. Sí, entiendo, Flor. Lo que sí percibo es que sí tienes un buen nivel de inglés. Es el básico 1. Si te das cuenta, estamos viendo cosas demasiado básicas, ¿verdad? Sí. Entonces, quizás lo ideal hubiese sido que si estuvieras en otro nivel, pero también intento mostrarles a las, porque si te das cuenta también Beatriz está un poquito avanzada, ¿verdad? Bastante. Entonces, aún así, ella y tú tienen una actitud muy positiva y participan. A mí me encanta eso porque eso motiva a los demás, ¿verdad? Porque no es que se crean los demás, sino que tienen su cierto conocimiento y aún así participan mucho. Si te das cuenta, intento darles frases nuevas, vocabulario nuevo que sí te puede servir. Aunque seas avanzada, pero sí te puede servir. Así que yo creo que por ahí va la cosa. La verdad que sí me sirven porque hay cosas que... Es que las palabras, hay vocabulario que yo se me olvidó. Entonces, como no lo practico, se me olvidó. Entonces, eso es lo que a mí me cuesta, porque en la pronunciación tal vez no me siento tan mal, pero en el vocabulario hay muchas cosas que ya no las recuerdo. Entonces, más que todo por eso, creo que me uní al básico, porque yo dije, mejor hago una retroalimentación de todo y ahí voy a ir complementando. Por eso fue que me uní al básico. Incluso me ha gustado porque yo pensé que iba a ser básico, pero literal, bien, bien, bien básico. Entonces, y todavía lo siento como que no es tan básico como yo pensé que iba a ser. Sí, como es inglés para el trabajo, a veces hay palabras técnicas, si te das cuenta. Y ejercicios a veces un poquito complejos. Trato de agregar más ejercicios y las speaking activities es propia de mi metodología, ¿verdad? Entonces ayuda bastante, la verdad. Ajá, creo que ayudan porque algunos, por ejemplo, no leen, solo responden, pero hay otros que sí escriben y practican. Entonces, como sea, si haces las speaking activities, vas a aprender aún más, o más que aprender, vas a desarrollar más tu fluidez. Sí te sugiero que articules, porque tu pronunciación es buena, pero media vez tú estés hablando, o sea, moviendo los labios para practicar inglés, porque a veces uno solo mentalmente, pero al momento de practicar te vas a dar cuenta que vas a generar una fluidez, aunque este sea básico, en estas clases ya vas a ver que estos ejercicios así te van a servir bastante, Es la ¿verdad? idea, más que todo es la idea de Claro, tratar y te de... van a dar más seguridad, que es lo importante, te vas a dar más seguridad, ¿verdad? Sí, Así que, sí, porque una vez, fíjese de que venía en un Uber y el Uber empezó a platicar conmigo y no sé cómo salió que él sabía inglés porque creó un canal de YouTube, me dijo, y me empezó a decir y me preguntó si yo sabía inglés. Entonces yo, más o menos lo entiendo, no sé qué. Entonces, hay muchas cosas que yo se las entiendo cuando me hablan, ujú, pero a la hora de yo responder, ahí me sí, bloqueo. Y me dijo un montón de cosas en inglés, o sea, se presentó algo bien básico. Hola, Diola. Hola, ¿Qué hola te quieres chico, pasar? hello, hola, un gusto soy conocerte, coreano, Sí, mi amor, qué bien. exacto. pero voy a estudiar un ratito Pues sí, entonces, y él me empezó a hablar en inglés. porque a mí me gusta Sí, mi estudiar. amor. Vale. Entonces él me empezó a hablar en inglés y yo le entendí y cuando él me dijo, no sé si me entendió, me dijo, ¿me puede responder? Y yo sí te entiendo, pero para responderte y me trabé, ya no le respondí nada y le dije que tenía un montón de no estar estudiando, pero sí sabía que responderle, pero no se lo respondí. Sí, Entonces me quedé. y eran cosas básicas a veces, pero es un bloqueo mental. Te- Ya lo hemos pasado, ¿verdad? Yo también lo he pasado, ¿verdad? Cuando estaba iniciando en la carrera y todo, así que ya vas a ver que con esas actividades que hacemos te va a generar más confianza, más seguridad y ya vas a ver, vas a aprender, aunque sea básico, pero conmigo intento que aprendan todos, ¿verdad? Ya sea que estén Sí. avanzados o comenzando. Sí, no, Bueno, gracias, porque la verdad que es bien diferente y la clase que sea dinámica ayuda bastante. me alegro, espero que te estén gustando las clases, ¿verdad? Así Sí, que me gusta. me alegra mucho. Bueno, eso sería entonces todo, Flor. Si tienes alguna duda o cualquier cosa, vamos a tener otra sesión seguramente. Y si hay temas y todo eso, pues ahí lo discutimos, ¿ok? Ok, y solo para recordar, con Dime. el tema de todos los días de la clase, porque si usted se fija todos los días, yo vengo casi a la misma hora, entre las Ujú. 8, 8:30. Entonces, usted dijo que le notificáramos siempre, pero Ah, eso va a no, ser algo que todos los días le voy a notificar porque todos los no, días yo vengo a esa no, hora. no es necesario. Cuando son casos así, solo me dices al inicio, así como me lo estás diciendo, y yo ya capto de que va a ser así. Entonces te Sí, conectas y si puedes, me escribes, ¿verdad? Ya estoy en casa o me pones at home, ¿verdad? O algo así. ok. Entonces, cuando es así, ya te puedo preguntar con más, ¿verdad? Confianza, ¿verdad? Ok. Ok. Un gusto Gracias. entonces, Flor. Nice to Buenas see you. Un noches. gusto en verte. Buenas noches. Bye.